a las 11 de la mañana me dijo, vete. Escuché una voz audible. No dije que una voz así, no, vete. Me dijo, vete para tu casa ahora. Hay una mujer que te está esperando allá, te va a ungir. Me acuerdo yo que llego al punto allá de la droga y había un tipo que me conocía allá en el punto. Y yo le dije, yo quiero, papo, que tú me vendas droga. No te voy a vender eso para nada, que tú no eres de eso. Tú no eres que tu mamá evangélica. Digo, véndeme la droga, papo. Olvídate de eso y véndeme la droga. Y estaba en una casa con unos amigos y no había nadie que fuera para el punto. Y yo le dije a él, si nadie quiere ir al punto, tú tienes un colín ahí. Yo, pues préstame, que yo voy allá a comprar el punto. Y todo el que se me presente en el camino lo mato. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida de una manera especial. Recibe un saludo, un abrazo de esta plataforma digital, Excelencia Cristiana Televisión. Tu hermano Patricio Jiménez quien te habla. Y nos encontramos en este momento en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Hermano, estamos en el segmento Testificando con Excelencia. Y hoy tenemos un hombre de Dios, un pastor que Dios ha levantado aquí en Santiago para su gloria. Aleluya. El pastor Joel está con nosotros, que viene con una palabra de parte de Dios, con un testimonio impresionante, señores. La Biblia dice que este evangelio se predicará por testimonio. El testimonio es la evidencia del poder de Dios en la vida del hombre. Así que comparte la transmisión. Si no eres parte todavía, suscríbete a este canal. Únete como colaborador a la familia Excelencia Cristiana Televisión y verás que no te vas a arrepentir. Pastor Joel, lo bendecimos. Gracias por estar con nosotros. El escenario es suyo. Dios le bendiga a todos los que me escuchan en esta hora. Quiero bendecir este programa, que es un programa poderoso, el cual escucho y le saco mucho provecho, porque en este programa predican muchos hombres de Dios, testifican muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, y hoy me tocó a mí. Aleluya, amén. Amén. Yo nunca pensé que en esta hora iba a estar aquí, gloria también testificando de la grandeza de Dios y lo que Dios hizo en mi vida. Aleluya. Yo espero que alguien que me escuche hoy sea también bendecido. Amén. Con el testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo y de lo que seguirá haciendo con cada uno de nosotros. Aleluya. Mi nombre es Joel Pérez, pastor por la misericordia de Dios, pastoreando la iglesia Guerrero de Salvación para las Naciones. Y estamos echando para adelante en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora vamos a leer una palabra para luego empezar. Amén. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entrando él en las barcas, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían las barcas. Oh, gloria a Dios, cubrían las barcas. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y les despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le dijo, ¿por qué temáis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo sé, Señor, que tú vas a hablar a la vida que me van a escuchar en este medio hoy, en Aleluya. El nombre de Jesús. Yo sé que tú vas a romper la cadena. Yo sé que algo tú vas a hacer hoy, Padre. En el nombre de Jesús. Esperamos que alguien que escuche este testimonio, Espíritu Santo, sea impactado, Señor, y que tú lo cambies también, Gloria, como me cambiaste a mí. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Voy a empezar con en mi niñez. Aleluya. Mi niñez fue una niñez tremenda. Yo nací en un hogar cristiano. Gloria. Mi padre y mi madre todo el tiempo fueron cristianos. Pero yo no sé lo que me sucedió a mí. El único tremendo, terrible que nació en mi familia fui yo. Los otros hermanos míos todos eran tranquilos, Patricio. Dios mío. Pero yo fue terrible. Terrible. Terrible, terrible, mi hermano. Negra. Sí. Yo me acuerdo que un día, ya estaba un poquito grandecito, tenía 12 años. Me fui para un río a bañarme. Y yo decía que lo que otro hacía, yo también tenía que hacerlo. Dios mío. Había unos muchachos que daban una vuelta para atrás, de fifla, como le dicen. Sí. Pues yo también empecé a dar la vuelta, Patricio. Atrás. Y cuando intenté dar la vuelta para atrás, caí de cabeza.
y me tuve que romper el cuello. Dios mío. Primera, empezó ahí el desenfreno en mi vida. El diablo por primera vez ahí trata de matarme. Primer intento de asesinato de Satanás a su vida. Sí, hacia mi vida. Ahí me tuve que romper el cuello, me tuvieron que llevar a mi casa con el cuello casi mente roto. Dios mío. Y ahí empezó mi vida. Mi mamá, me acuerdo yo que ni ella misma me aguantaba. Dios mío. El papá mío, terrible, me trataba terrible porque yo era terrible. ¿Tú me entiendes? El papá mío era bueno, mi mamá, pero como yo era terrible, ellos me trataban a sí mismos. Wow. Yo no obedecía, hacía muchísimas cosas, hacía travesuras, robaba gallinas. Wow. Hacía todo tipo de cosas. Yo no tenía quien salir así. Todo el tiempo me dieron ejemplo de persona seria, persona de Dios, pero yo no quería ese tipo de consejo. Dios mío. Era tremendo lo que estaba pasando. Entonces, me acuerdo yo como ahora que cuando tenía 13 años, había una banda que le llamaban la Banda Vipa. Wow. San Francisco de Macorís. Y yo le dije a uno de los muchachos que me entrara en esa banda. En la Banda Vipa. Banda Vipa. Wow. Era una banda de delincuentes, muchachos, pero que le hacíamos maldad a gente. También era una banda para hacer maldad. Dios mío. A gente. Sin razón. Sin razón. Nosotros nos poníamos en un monte. Eso para nosotros era una satisfacción hacer eso. Para que tú veas cuando alguien no conoce a Cristo, cuando alguien no conoce a Dios, Dios tiene mío. Un desenfreno en su vida. Wow, wow. El cual los seres humanos no entendemos lo que sucede hasta que uno no conoce a Dios. Aleluya. Y cuando nos encontramos en un monte, las personas que pasaban le caíamos a pedra. Dios mío. Y para nosotros era un privilegio que una piedra de esa le diera a alguien. Wow, sin pensar si se moría. No pensábamos nada. Le poníamos lazo a personas. Lazo, un grupo agarraba un lazo allá y una punta allá y otra aquí. Atravesaban una zona. Para los motores. Wow. Cuando venían pasando, le levantábamos el lazo. Dios mío. Y los motoristas caían estrellados y luego nos mandábamos. Padre amado. Era tremendo lo que hacíamos. Cosa terrible. Fui creciendo y haciendo más maldad. Eso era en San Francisco de Macorís. Después decidí mudarme para la ciudad de Santiago, que es donde resido todavía. Y aquí empecé también en la calle. En la calle empecé a trabajar en Zona Franca, estando un muchachito de 15 años. Con 15 años ya trabajaba en la Zona Franca. Me acuerdo yo como ahora que un chino me hizo una maldad y yo le desbaraté un carro. Dios mío. Sí, le desbaraté un carro que tenía, un carro nuevo en ese tiempo. Se lo desbaraté porque era demasiado maldadoso, era tremendo. No me aguantaba nadie. No pensaba en cosas buenas. No, en nada. Mi mamá siempre oraba. Me acuerdo yo que un día salí con un amigo mío, que le llaman José. Cuando salí, ellos estaban bebiendo y ellos no se emborrachaban, pero yo me emborrachaba. Dios mío. Y yo decía, pero ¿por qué que ellos no se emborrachan y yo sí? Wow. Cuando en una ellos cogen para el baño, José y el otro, y yo los voy a seguir a ver por qué que esas dos gente no se emborrachan y ya yo estoy borracho. Cuando llegué al baño, ellos estaban consumiendo perico. Wow. Consumiendo drogas. Sí, yo le dije a ellos, pero ven acá. Ah, pues eso es lo que ustedes hacen, que no se emborrachan. Yo quiero que ustedes me den de eso. Wow. Me dijeron ellos, no, nosotros no te vamos a dar de eso. Es que tú no eres de eso. Digo, no, pero yo quiero de eso. Porque yo no quiero emborracharme, yo quiero. Pues no me la dieron. Entonces yo le dije a ellos, pues espérenme aquí. En la barra que estábamos, espérenme aquí que yo vengo ahora. Cuando cogí para el punto, me acuerdo yo que llego al punto allá de la droga y había un tipo que me conocía allá en el punto. Y yo le dije, yo quiero, papo, que tú me vendas droga de esa. Y me dice, no, yo a ti no te voy a vender eso. Dios mío. No te voy a vender eso para nada, que tú no eres de eso. Tú no eres que tu mamá evangélica. Dios mío. Digo, véndeme la droga, papo. Olvídate de eso y véndeme la droga. Por tanto lo ataqué que me vendió un 100. Wow. Y ahí empezó el calvario de mi vida. Dios mío. Eso fue tremendo. Empecé a consumir. Ese día llegué con mi 100 allá a la barra. Y me untaba yo todo así, empezando, porque no sabía. Y empecé a consumir, Y cuando empiezo a consumir, ya siento que me está gustando demasiado. Wow. Me acuerdo yo un día que voy a la casa de una amiga mía, que también era de la calle, una mujer de la calle, que le gustaba consumir, que le gustaba hacer bastantes cosas, la prostitución, todo eso. Y había un muchacho ahí, yo le dije, fulano, anda, cómprame un poco de hierba. Nunca hubiese fumado hierba. Me acuerdo yo que cuando él fue a comprarme la hierba, una punto rojo, una hierba que mata gente. Dios mío.
Me acuerdo yo que él preparó dos tabacos de marihuana. Cuando preparó los dos tabacos, él se fumó uno y me prendió uno a mí. Pues cuando yo me fumo el mío, yo empecé a sentirme grandote. Yo caminaba como en zanco. Pero empecé a ponerme malo. Wow. Empecé a patinar en agua, en un lodazal. Wow. Y ellos me decían, ¿pero qué es lo que tiene Joel? Y yo estaba loco, era loco. La hierba lo volvió loco. Me volvió loco y me decía una voz, hoy te mueres. Dios mío. Y había otra voz que me dijo, Joel, tú no te vas a morir. Padre amado. Y otra voz me decía, hoy te mueres. Y wow. Había momentos que me iba como para un hoyo así. Y me devolvían. Espíritu Santo. Digo yo, Dios mío, ¿y qué es esto? Y yo asustado. Y me buscaron leche, todo eso. Y mi vida empezó a tener un desenfreno. Wow. Empecé a seguir en las calles. Le prometí a Dios ese día que no iba a usar más marihuana, pero seguía hueliendo perico. Dios mío. Y empecé en ese vicio, y empecé en el vicio de un muchacho elegante que andaba en la calle, que se conseguía mujeres, que andaba bien. Ese vicio de droga lo empezó a deteriorar. Dios mío, lo destruyó. Me destruyó por completo. Ya yo no tenía zapatos. Wow. Ya yo no tenía ropa. Ya yo andaba vuelto un asqueroso en la calle. Yo tengo que decirle a alguien que me está escuchando, que me va a escuchar este testimonio, que el vicio de la droga no es un juego. Si tú no has empezado a andar en la calle y a consumir, no te metes en esto. Gloria. Que el diablo hace cosas terribles con las personas que usan este tipo de vicio. Esto es terrible. Lo que a mí me sucedió algo que de aquí a un rato tú vas a entender de dónde Dios me libró y de dónde Él me sacó. Dios mío. Porque para mí es un privilegio estar aquí testificando esto, gloria, Patricio. A Dios, gloria a Dios. Porque solamente testifico esto cuando Dios me lo dice. Aleluya. Porque me siento mal. Me siento tremendo cuando testifico esto. Gloria a Dios. Y empecé en las calles, mi hermano. Ya la gente no querían saber de mí. Ya la gente me miraba rarísimo. Ya no querían que sus hijos se juntaran conmigo. Dios mío. Porque yo lo dañaba. Y era verdad. Yo le brindaba droga. Lo volvía a un etcétera. Pero yo seguía siendo maldadoso. A mí se me importaba darle una pedrada a una gente. Dios mío. Se me importaba agarrar un colín. Fue tan fuerte que un día, endrogado yo, estaba consumiendo crack. O sea, ya soltó el perico. Solté el perico. Y ahora está en crack. Sí, ya estaba consumiendo crack. Dios mío. Y estaba en una casa con unos amigos consumiendo crack. Y yo estaba loco. Y no había nadie que fuera para el punto. Y yo le dije a él, si nadie quiere ir al punto, tú tienes un colín ahí. Y me dice él, sí, yo tengo un colín. Yo, pues préstamelo, que yo voy allá a comprar y punto. Y todo el que se me presente en el camino lo mato. Le vuelo la cabeza con este colín. Dios mío. No importa quién sea. Padre amado. Le vuelo la cabeza con este colín. Yo estaba endrogado, yo estaba loco. Wow. Pero yo no lo estaba diciendo en juego. Si una gente se me presentaba en el camino, le volaba la cabeza. Satanás lo tenía programado. Sí, estaba programado para eso. Yo andaba con mi colín en la mano así a las 4 de la mañana por la calle de donde yo vivo. Dios mío. Y yo y me fui con mi colín a comprar la droga porque ellos no querían, pero es que estaban asustados. Pero yo era un tipo loco que no le paraba nada. Y agarré para allá. Yo dije, y iba por el camino así, loquísimo. Le dije, así lo iba diciendo, el que se me presente en el camino lo pico. Le vuelo la cabeza con este colín. Dios mío. Me acuerdo yo que llegué al punto y me dicen los muchachos del punto que me conocían, dime, yo vi ese colín. Y yo, no, hoy mato yo uno. El que se me presente en el camino lo mato. Wow. Oye, era tremendo, Patricio, lo que tenía encima. Y parece que el mismo Dios no permitió que a nadie encontré en el camino. Fui, compré la droga, compré la piedra, compré el tabaco de marihuana, porque eso lo preparan con tabaco de marihuana. Eso es una asquerosidad que le echan el polvo así encima del tabaco y lo prenden. Dios mío. Y uno se absorbe eso pone loco al ser humano, te daña el cerebro, te daña todo. Sí, así es. Ya mi vida no tiene sentido. Ya yo me encontraba una vida vacía de depresión. Dios mío. Cuando estaba consumiendo, tenía que amanecer en la calle obligado. Wow. Ya la persona, ya cuando antes de yo llegar donde ellos estaban, era un secreteo. Como que dice, ahí viene el delincuente, ahí viene el pipero, ahí viene el drogadicto, vámonos de aquí. Wow. Ya yo no tenía ropa así, no tenía zapatos. Aleluya. Ya yo no tenía ropa, camisa, nada de eso. Dios mío. Ya yo le robaba los relojes a mi papá. Wow. Ya yo, si hallaba dinero fácil, por ahí lo cogía. Aleluya. Porque el diablo me tenía cautivo. Era una depresión terrible. Es más, llegó un momento que yo llegué a mi casa y yo no quería mi vida. Wow. De la depresión tan terrible que me daba cuando ya yo no encontraba la droga. Ahora tiene un espíritu de suicidio encima. Sí, ya yo tenía un espíritu que se me importaba una cosa como la otra. Me quitaba vivir o como no vivir. Dios mío. Porque wow. La droga es algo que te mantiene contento en el momento que tú la estás consumiendo. Así es. Pero el momento que tú dejaste de consumirla,
ya se, lo que se te entra es una angustia, sí, y un vacío tan fuerte en tu corazón que tú no quieres vivir. Dios mío. Tú lo que quieres es desaparecerte. Por eso es que algunas personas que están en vicio de drogas roban, sí, atracan. Porque en ese momento, cuando ya tú no encuentras dinero para seguir comprando, tú le quitas el dinero hasta a tu hermano que lo encuentre fácil en el camino. Así es. Tú le quitas el dinero a quien sea para seguir consumiendo. Wow. Y seguí en la delincuencia y seguí en esto. Fue tan fuerte que un día estábamos en drogados, un amigo mío y yo. Y él dijo, mira, yo tuve problemas con fulano. Vamos a matarlo hoy. Dios mío. Pues mira, Patricio. Digo yo, pues está bien, tú, ¿qué tú tienes ahí para que lo matemos? Me dice él, yo tengo un chagón. Digo, pues vamos a darle para abajo entonces. Si te hizo mal a ti, lo vamos a echar para abajo en drogado. Estábamos, wow, locos los dos. Y sin hablarte mentira, Patricio, anduvimos todas las calles donde yo iba buscando el tipo y no lo encontramos. Dios mío, Dios librando. Con el cartucho metido. Wow. Yo le dije, tú no tienes valor para tirar, despertamos a la amiga y yo le tiro. Dios mío. Oye, con el cartucho metido en el chagón. Muchachos, anduvimos todas las calles en una pasolita buscándole y yo y no lo encontramos. Para que tú veas a dónde llega un ser humano que no tiene a Dios y que está en los vicios. Sí. Cuando alguien no tiene a Dios y está en los vicios, es tremendo de hacer es capaz de hacer cualquier cosa. Así es. Pero pasó algo muy impresionante, que en medio de toda esa turbulencia, en medio de prostitución, en medio de todo eso, yo siempre, cuando llegaba a mi casa así, mi mamá me recibía y me decía, entre evangelista, wow, te veo predicando. Gloria a Dios. Yo decía, pero ¿qué es lo que tiene mi mamá? Aleluya. Y es que me ve predicando yo en esta condición. No entendía lo que ella hablaba. No, yo no entendía ese lenguaje. Ay, ay, ay. Y por varias veces me decía, mira, te veo en una actividad grande predicando. Dios mío. Mi baú, taisa. Wow, gloria a Dios. Mi alma te alaba. Y me acuerdo yo que cada vez que llegaba, tú sabes que el madre que cuando los hijos llegan, lo que hace es que se ponen guapos, le caen a palo. Yo estaba un muchacho nuevecito. Ella me abría la puerta, porque papá mío nunca me abría la puerta, sino ella. Wow. Ella, yo tocaba. Tan, 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 y mi mamá se levantaba y me abría y me decía, entra. Predicador. Gloria a Dios. Entre evangelista. Aleluya. Y cada vez que llegaba a las calles, ella me pronunciaba esas palabras, no me decía nada. Aleluya. Por la mañana me decía, wow, Joel, ¿por qué tú amaneces así en la calle? Dime. Yo no encontraba qué decirle porque era que estaba perdido en la droga. Sí. Estaba perdido en los vicios. ¿Tú me entiendes? Era tremendo lo que me estaba sucediendo. Así es. Había momentos que yo andaba con un amigo mío, se armaban rebuses y la gente se iban. Porque la gente sabía que yo era drogadicto, pero tenía valor. Dios mío. La gente sabía que a mí se me importaba una cosa como la otra. Se me importaba darle dos palos a alguien, se me importaba darle dos pedras a alguien. Se me importaba hacer lo que sea con alguien. Y la gente donde nosotros llegábamos, la gente se nos quitaban del lado. Ay, Dios mío. La gente se iba porque era una amenaza lo que había ahí. ¿Tú me entiendes? Pero ¿qué pasó? Después que ya yo estoy viviendo ese calvario, donde la sociedad no quiere saber conmigo, no quiere saber de mí, ya las mujeres me tienen miedo, las mujeres no me quieren porque yo soy multígere, es un problema serio lo que estoy viviendo una depresión terrible, wow, estoy viviendo una angustia terrible, yo quería desaparecer del planeta Tierra. Dios mío. Y me acuerdo yo un día que tengo amores con una tipa, era una mujer, y ella me dijo, yo quiero que tú manejas conmigo hoy en mi casa. Cuando amanecí con ella esa noche, la tipa se le montó un demonio a medianoche. Wow, en la madrugada. En la madrugada, estando conmigo en el acto sexual. Se le montó un demonio, muchacho. Y yo dije, ¿pero qué es lo que tiene esta mujer? Me acuerdo yo que cuando esta mujer tiene este demonio, un demonio fuerte encima. Me acuerdo yo que por la mañana todavía estaba endemoniada igualita, revolcándose. Dios mío. Y venían muchos cristianos. Y les reprendían el demonio, pero el demonio seguía igualito ahí. Como que no le obedecían. Y me acuerdo yo como ahora, estando en la droga, estando en la delincuencia, me acuerdo yo como ahora mismo, que yo me acordé como mi mamá oraba. Me acordé que ella lo hacía en el nombre de Jesús. Y me acuerdo yo que le puse la mano a la mujer, en el nombre de Jesús, y le reprendí, y la mujer cayó al suelo, libre. Dios mío. Aún estando en la calle, wow, aún estando en la delincuencia. Y de ahí para allá empezaron a pasarme cosas extrañas en el camino de la calle. Aleluya. Me acuerdo yo que un día llegué yo endrogado a mi casa y llegué borracho. Y me acuerdo yo que me siento en la cama porque toda persona que consume no se duerme. Si llegó a las 2 de la mañana amanece despierto. Así es. Porque eso te quita
el deseo de dormir. Le quita el sueño. Te quita el sueño, te quita el hambre, todo. Por eso es que la gente que usa drogas son flacos siempre, flaquiticos. Porque es que no le da deseo de comer. Y yo era flaquitico. Y me acuerdo yo que llego en, como a las 2, a las 3 de la mañana a mi casa. Y me acuerdo que me sacaron del cuerpo. Escucha. Me sacaron del cuerpo mío y me llevaron a un cabaret que yo estaba ese mismo día. Dios mío. Me llevaron, me sacaron el alma. Padre amado. Y me llevaron a ese cabaret donde yo estaba ese mismo día. Y cuando me llevan a ese cabaret, empiezo a mirar en la calle mucha gente muerta. Gente tirada en la calle, muerta, que lo mataron a apuñalar. Un paquete de muertos. Me acuerdo yo que pasa un hombre por el lado y me dice, y le digo yo, pero ¿por qué hay tanta gente muerta tirada? Y yo no sé por qué, joven. Bueno, pues yo seguí caminando y de repente se me presenta como una luna, así como un sol redondo así. Y hay un joven dentro de ese sol. Y me dice, Joel, Joel, ¿por qué que tú no me amas? Si yo tanto te amo a ti. Padre amado. Ibau, falibasaya, makima. Oh, gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Por tu amor. Y volví y me dijo así, me miró Patricio, así me miraba así. Ese joven botando fuego del rostro. Wow. Botando fuego así del rostro. Y con la voz más tierna que yo he podido escuchar. Aleluya. De alguien que le habla a alguien. Dios mío. Y él me dijo, otra vez me dijo, Joel, Joel, ¿por qué que tú no me amas? Si yo tanto te amo a ti. Aleluya. Y de repente me vieron y me entraron en el cuerpo, allá en la cama. Yo amanecí llorando. ¿Despertó de la visión? No, me sacaron del cuerpo. Yo vi cuando me sacaron. ¿O literal? Sí, me sacaron. Dios mío. Me sacaron el cuerpo, lo que quedó a mí fue el bagazo mío ahí. Wow. Mi alma estaba allá. Cuando ya él terminó de hablarme, la persona que me habló en el sol, entonces volvió y me entran en el cuerpo que estaba en la cama. Profundo. Tremendo fue eso, muchacho. Gloria a Dios. Bueno, pues yo al otro día estaba llorando. Cada vez que yo escuchaba la voz en mi mente, lloraba. Aleluya. Yo, ¿pero qué es eso? ¿Qué fue eso tan fuerte? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué tantas cosas que me suceden? Pues me acuerdo yo que yo pasé un día por una iglesia. Y estaban predicando una mujer de la Romana. Estaba invitada aquí en Santiago a esa iglesia. Aleluya. Desde que yo entré a la iglesia, dice la mujer que está predicando, a ese joven que está ahí, que pase, dice el Señor. A mí. Wow. Digo yo, a ese. Y yo, no, a ti, a ese. Yo no quería pasar para allá adelante. Me acuerdo yo que yo pasé. Y cuando pasé me dice ella, Dios tiene un ministerio grande en tu vida, el cual tú no conoces. Saca tiempo para Dios. Dios mío. Pues yo empecé a llorar ahí en ese culto. Pero nada que me convertía. No me convertí con la primera, con lo que Dios hizo, que me sacó del cuerpo y me llevó allá. No me convertí, seguía en la calle igualito. Dios mío. Tremendo, seguía en la calle. Pues cuando, tampoco ella me dijo, tampoco me convertí. Pues y después. Y Dios llamándome. Seguí, sí, Dios llamándome. Y Dios llamándome. Y pasándome cosas en la calle, y maltrato por la gente, y problemas. Cuando en otro tiempo pasé por otra iglesia, hay un pastor que me empezara a predicar. Escucha. Aleluya. Esto, hay un pastor que va a empezar a predicar y me dice ese joven que llegó ahí que pase, dice el Señor. Cuando yo pasé, de repente me dice lo mismo que me dijo la otra mujer. Me dije, hay un ministerio fuerte en tu vida, el cual tú no conoces. Dice el Señor que saque tiempo para él. Y yo, ¿qué es lo que me está pasando con toda esta gente diciéndome tantas cosas? ¿Qué es lo que me está pasando con tanta gente diciéndome tantas cosas? Pues yo seguí en la calle, mi hermano. Me acuerdo yo que hubo un día, que fue el día que acepté a Cristo, que yo andaba con un amigo mío que le llaman Ignacio, que se murió de sida. Wow. Porque la calle, le gustaba tanto la calle, igual que a mí. Dios mío. Que él, cuando cobraba de los trabajos, lo primero que se iba era a los cabarets. Aleluya. A estar con mujeres en ese lugar. Y se murió de sida. Me acuerdo yo que ese día me dice él, antes de morirse, todavía no estaba enfermo, me dice, desde que me vio Joel, no eres tú. Hay algo rarísimo en ti hoy. Digo, ¿cómo que no soy yo, Ignacio? ¿Soy yo? Ay, 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 ay. Oye, ese día estábamos consumiendo como todo el tiempo. Ese día estábamos bebiendo. Ese día estábamos fumando. Ese día estábamos haciendo de todo. Y él cada rato me miraba, si no eres tú. Dios, hay algo mío. Raro en ti. Aleluya. Digo, Ignacio, soy yo. Dice, no, que no eres tú. Dios mío. Yo una gente rarísima en ti. ¿Qué es que está en ti hoy? Wow. Me decía él. Digo, Ignacio, pero yo no estoy pensando en convertirme ni nada.
Solamente que el Espíritu Santo, Dios mío, dijo, ese va a ser tu última noche. Aleluya. Escucha. Digo yo, ¿pero qué será lo que me ve este hombre? Si yo estoy como todo el tiempo. Oye, me dice, hasta como tú consumes, no eres tú. Dios mío. Pero yo estoy como todo el tiempo. Pero el tipo está viendo algo raro en mí. Pues cuando son como las 12 de la noche, le digo yo a él, se me metió una depresión. Una cosa, wow, que a mí nunca se me metía eso yo consumiendo. Porque eso mantiene alegre. Sí. Eso mantiene activo. Dios mío. Eso te mantiene terrible. Porque eso es el diablo para engañarte, para que tú te destruyas. Así es. Para que tú sientas que es lo mejor. Sí. Pero el miedo mío de eso era cuando yo terminaba de consumir. Ay, 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 ay. El miedo mío de eso era que yo no quería llegar a la casa, no quería que eso se terminara. Dios yo quería que eso durara toda la vida para yo no sentirme como me sentía. Pues de repente, a las 12 de la noche le digo yo a él, se me mete una depresión, se me mete una angustia. Teníamos droga y yo tenía dinero también en los bolsillos. Wow. Y le digo yo a él, me voy. Dice, ¿cómo que tú te vas, muchacho? ¿Tú no amaneces en la calle? Porque yo amanecí en los contenes. Cuando ya a mí se me acababa esa droga, yo por no llegar a mi casa, amanecí en la calle. ¿En los contenes tirado? Tirado. Dios mío. Terrible. Amanecí ahí. Por la mañana cuando amanecí, entonces me iba para mi casa. Cuando... Digo, ¿tú no ves que no eres tú? Te estoy diciendo que desde temprano no eres tú y ahora dice que te vas a las 12 de la noche. Ay, ay, ay. Por lo que él no sabe, lo que yo me estoy sintiendo. Me estoy sintiendo el hombre más infeliz de la tierra entera. Wow. Y aún tenía droga y tenía dinero, tenía romo. Y ese espíritu estaba ahí. Y ese espíritu ahí. Esa depresión ahí. Machucándome, muchachos. Mis pais, aquí va. Dios mío, gracias, Espíritu Santo, me libertate. Y cuando me voy, lo dejé solo a ellos. Pero me fui no con la intención de convertirme. Me fui porque me sentía mal. Me sentí una persona vacía, me sentí una persona que no tenía esperanza de vida. Dios me mío. Sentí una persona desechada por la sociedad, me sentí una persona que me llegaron todos los pensamientos del mundo. Yo quería desaparecerme de la tierra ese día. Aleluya. Me acuerdo yo que llegué a mi casa, que hasta mi mamá se sorprendió. Padre amado. Nosotros estábamos en un apartamento ese día consumiendo y bebiendo. Y yo lo dejé a los muchachos allá en el apartamento. Cuando llego a mi casa, dicen, qué raro que llegaste a esta hora. Y yo no vine a acostarme. Recuerdo yo como ahora mismo, que entré para la casa y me acosté. Y cuando me acosté me levanté al otro día, fue un viernes eso, amanecer el sábado. Cuando amanece el sábado yo me levanto como todos los días, normal. Pues de repente salgo un poco para la calle, como yo era el caliente en ese lugar. Los otros eran tigres, pero no eran tan calientes como yo. Tan peligrosos. Sí. Pues muchachos, ellos hicieron un desorden en el apartamento, pues me lo chacaron a mí. Dios mío. Dije que era yo, pero yo me había ido temprano, ellos se quedaron, ellos hicieron su tollo ahí, rompieron vaina, parece que se armó un problema en la noche, no sé fue lo que pasó, y esos tigres acaban con ese apartamento. Wow, padre amado. Pues entonces por la mañana me andan buscando a mí, que fui yo. Aleluya. Yo no hubo, mira, tú sabes que a un pipero nada le da vergüenza ni nada. Eso es una cosa terrible, una persona que está en droga no le da vergüenza a nada. Dios mío. Hace lo que sea y no le da vergüenza. Para el otro día, muchachos, yo quería morirme. Tenía vergüenza. Al otro día amanecí. Mira, cuando yo escuché eso. Como si era un hombre serio. Sí, como si yo era el hombre más serio del mundo entero. Yo sentía que yo quería morirme, quería desaparecerme del mundo porque yo sabía que no era yo. Gloria a Dios. Que lo hubiese hecho. Porque yo sabía que había algo raro en mí ya, porque si yo hubiese estado como yo estaba, yo le daba una pedra o le daba un tiro a uno de los que estaban hablando así. Pero había un toque ya del Espíritu. Allá había algo tan fuerte y yo lo que sentía era una vergüenza, mira, que yo quería morirme. Dios mío. Y le dije al diablo ese día. Le dije, oíme bien, demonio. Demonio, wow, del diablo. Escúchame. Wow. Hasta hoy seguí en esta vida de droga. Aleluya. Y de delincuencia. Hasta hoy seguí en este mundo. Gloria a Dios. En este mundo haciendo maldad y consumiendo droga. Hasta hoy. No vuelvo más a andar en la calle. Mira la calumnia que tú me levantas. Dios mío. Le dije al diablo. ¿Ustedes están escuchando? Le dije, mira la calumnia que tú me levantas. Y yo dije con una vergüenza, oye, dije con vergüenza yo. Aleluya. Y yo, ay, Padre Santo, cuando llegué donde mi mamá, le digo, mami, ¿tú tienes algún pantaloncito viejo ahí de los para yo ir para la iglesia? Dice, ¿cómo? Dice, ¿qué pasó? ¿Y qué fue lo que le pasó a este hombre? Yo, sí, búscame un pantaloncito por ahí. Me acuerdo yo que me puse una camisita que tenía vieja en mi casa. ¿Sabes que uno casi ni ropa tenía? Me puse unos zapaticos raritos, ahí un pantalón. Cuando me pongo mi pantalón, me cogí para la iglesia, busqué una Biblia vieja que tenían en mi casa y me fui con mi Biblia
Y la gente, pues ese tipo está loco, pues ese tipo andaba bebiendo allí, mira cómo anda. Ay, ay, ay. Y es que evangélico ya, ¿y qué es lo que tiene? Ese hombre está volviéndose loco, La droga lo volvió loco. Volvió loco, fue. Cuando llego a la iglesia allá, me acuerdo yo que voy donde era día de jóvenes, sábado de jóvenes. Le digo yo a la presidenta de jóvenes, mira, inscríbeme ahí, en los jóvenes. Dice a Joel, porque me conocía todo el mundo en ese barrio, era una ficha que conocía. Yo, Joel, no quiero inscribirte para después estarte borrando. Yo le dije, inscríbeme ahí, que hasta que Cristo venga soy cristiano. Dios mío. Hasta que Cristo venga soy cristiano, olvídate. Aleluya. O hasta que me muera. Nunca más vuelvo a la calle. Dios mío. Nunca más vuelvo. Inscríbeme. Dice, pues está bien, te voy a inscribir. Me acuerdo yo como ahora mismo, ya empezando en la vida cristiana. Aleluya. Tú sabes que hay personas que cuando están en droga es al paso que cambian. Sí, sí. Dije que un proceso, una... No. Dios me quitó la droga ese mismo día. Amén, amén. Ese día me quitó la droga. Lo libertó por completo. Me libertó por completo. Gloria a Dios. Y una persona que tenía años y años en eso. Y que era una persona que le gustaba el crack, que le gustaba la marihuana, que le gustaba el perico, que le gustaba de todo. Toda la clase de droga. Sí. Y que Dios me la quitó en un día. Ya yo estaba, que yo no quería ver droga, mira. Gloria a Dios. Iban los amigos míos, los que consumían conmigo, y me decían, pero ven acá, Joel. Pero fue el SIDA que te pegó, es SIDA que tú tienes, dime la verdad. Dios mío. Tú tienes SIDA ahí. ¿Por qué cómo tú dejas la calle así? Dime, ¿cómo fue eso? Yo no sé. Yo soy cristiano y nunca más vuelvo para allá. Olvídense Gloria de mí. Olvídense de mí. Váyanse para allá, que yo nunca más vuelvo a la droga. Aleluya. Yo nunca más vuelvo a eso, a los cigarrillos, a la marihuana. Yo no vuelvo a eso. Dios mío. Me acuerdo yo como ahora mismo que escuché la voz de Dios. Aleluya. Que me dijo, Joel, quiero que me haga 10 días de ayuno. Gloria a Dios. Yo nuevecito, Patricio, no entendía eso. Yo, ¿por qué como 10? Yo soy nuevo. Dice, sí, 10 quiero. Me acuerdo yo que hablé con mi mamá y le dije, yo me voy a trancar la iglesia unos cuantos días. Yo escuché a Dios. ¿Por qué sabía yo si era Dios? Yo lo que sé es que escuché una voz que me dijo que me trancara 10 días. 10 días de ayuno. Sí, y yo me llevé de esa voz y me tranqué. Pues cuando me tranqué, lo que tenía era 10 en el Evangelio. Cuando me tranqué, escuché la voz de Dios un día a las 11 de la mañana. Yo tenía un par de días en la iglesia. A las 11 de la mañana me dijo, vete. Escuché una voz audible. No dije que una voz así, no, vete. Me dijo, vete para tu casa ahora. Hay una mujer que te está esperando allá, te va a ungir. Wow. Digo, ¿cómo? ¿Y qué voces son estas tan raras? Ay, 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 ay. Tremendo, muchacho. Y la voz siguió atacando. Vete, Joel, te están esperando en la casa, te van a ungir. Cuando yo agarré mi Biblia y agarré y me fui de la iglesia, cuando llego allá, ya hay una mujer esperándome en mi casa. Y wow. Me dijo, te estoy esperando. El Señor, el Espíritu Santo me envió a que te Dios uniera. Dios mío. Digo, yo sí, pues me habló allá que viniera. Gloria a Dios. Sabadita ahí. Impresionante. Tremendo. Esa mujer agarró el aceite. Cuando agarré el aceite, me ungió. Y me dijo, dice el Señor que nunca volverá a la calle. Gloria a Jesús. Me ungió de a pie a cabeza, de la cabeza a los pies me ungió la mujer. Aleluya. Y me dijo, ve un ministerio bien poderoso el cual Dios tiene para tu vida. Alabanza. Te va a levantar en esta misma ciudad. Gloria a Dios. Te va a poner en alto aquí en esta misma ciudad. Cuando el Espíritu Santo me dijo, vete ahora para la iglesia otra vez. Terminé el ayuno. Y cuando terminé el ayuno, escuché la voz del Espíritu Santo clarita que me dijo, Joel, soy responsable a ti. Nunca volverá a la calle. Gloria a Jesús. Me va a servir. Escucha. Aleluya. Después que terminé el ayuno, escuché la voz de mi amigo, el Espíritu de Dios. Cuando Santo me dijo Jesús. Que nunca iba a volver a la calle. Yo tenía unos cuantos, como un mes ya en el Evangelio. Y con los amigos míos me atacaban, iban mujeres que yo tenía, de que a buscarme, para que yo estuviera con ellos. Yo, no, yo soy cristiano, no vuelvo más a la calle. Aleluya. Y bueno, y en el proceso del Evangelio, me volví loco buscando a Dios. Volví loco buscando al Señor, al Espíritu Santo, buscándolo, tremendo, tremendo, tremendo. Y ya que tenía un año en el Evangelio, me caso con la esposa que tengo, que es la mamá de mis tres niños. Aleluya. En ese tiempo me casé con ella bajo un... Porque la esposa mía era de la universidad, una mujer seria. Y todavía yo con un año en el Evangelio no creían que yo era cristiano. La gente no creía. No, ahí viene un proceso tremendo, Patricio. Un proceso, mira. Una guerra. Una guerra. Aún los hermanos le decían, mira, ese muchacho era así, 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 así antes. Ten cuidado con él. Él es cristiano, pero mira, ten cuidado. Y la esposa mía, la que tengo ahora, lo único que decía, yo lo que sé es que Dios cambia. Yo lo que sé es que Dios cambia el ser humano. Y cuando, bueno, la iglesia entera estaba orando en contra para que yo no me casara.
Gloria a Dios. La iglesia la que yo me congregaba. En contra, para que no se case con él. No, para que ella no se case conmigo, porque ella era muy seria, dije que yo muy tigre. Ella era la buena. Sí. La están cuidando. Sí, cuidando de mí. Pero yo entregaba a mi Dios, que no quería corte con, que no quería coro con nada. Cuando, bueno, viene una profeta de Higüey a predicar allá a la iglesia y le dice, dice el Señor que hay una boda en este mes aquí. Dios mío. Y en ese mes era que yo me casaba con mi esposa. Hay una boda en este mes aquí. Aleluya. Y el Espíritu Santo me dice que esa boda es de él. Wow. Que dejen de estar orando en contra por esa boda. Que aquí hay gente que están orando en contra para que la boda no se dé. Aleluya. ¿Y sabe lo que pasó? La gente testificaron que oraban en contra de nosotros para que no nos casáramos. Bueno, pues nos casamos. Nos regalaron de todo en la boda. El Espíritu Santo actuó de una manera poderosísima. El Señor lo hizo por encima de la gente. Por encima de la gente. Gloria lo hizo. Por encima de la gente. Lo hizo como quiere el Espíritu Santo. Cuando ya nos casamos y ya tenemos la primera niña, pasó algo impresionante en la iglesia que yo me congregaba. ¿Qué viene, pasó? Viene un hombre, dice un profeta de San Pedro de Macorís. Y ese profeta vino y cogió el micrófono en la iglesia, pasó y cogió el micrófono sin nadie mandarlo. Sin tener parte. Sin tener parte. Yo siempre me sentaba en el medio de la iglesia, en los bancos del medio. Y de una vez empezó a llamar gente a profetizarle, sin nadie darle el micrófono. Wow. Y me dice, ese joven, dice Dios que pase a mí. Y cuando yo paso, yo, ¿qué será este lo que quiere conmigo? Ay, 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 ay. Te verá. Cuando me manda a pasar, yo inmediatamente pasé y él me dijo a mí, mira, tú estás en pecado. Yo quiero que tú le digas a la iglesia lo que tú estás haciendo. Dios mío. Digo yo, pero que yo no estoy en pecado. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Digo yo, no, don, yo no sé, porque yo no sé lo que estoy haciendo. Yo no estoy haciendo nada malo. Dice, sí, tú estás haciendo algo malo y quiero que se lo diga a la iglesia ahora. Wow. Digo yo, pero que yo no estoy haciendo nada malo, dígalo usted. Porque yo no sé. Bueno, cuando el tipo no me pudo hacer que yo dijera, pero él tampoco lo decía. Pues antes de pasar el culto, yo le dije a él, mira, yo quiero que tú te quedes aquí en el culto. Porque yo quiero que tú le digas a los pastores qué es lo que yo estoy haciendo, porque tú, Dios te lo reveló. Así es. Cuando lo ponemos en una reunión, la pastora, los líderes, el pastor, y le preguntan al varón, y el varón no quiere decirle tampoco. Aleluya. Y le dice la pastora, yo quiero que tú digas lo que él está haciendo. Y dice el tipo, está bien, voy a decir. Él le da golpe a la mujer, me dijo el Espíritu Santo. Él mata a la mujer a golpe. Y los niños de él los mata a golpe. Dios mío. Pero la niña mía lo que tiene es día de nacido. Como algunos 5 días. Dios mío. De nacido. Y dice la pastora, no, varón, será otra cosa. Eso no es. Eso no es. Cuando dice él, se quedé callado, porque la niña de él lo que tiene son 5 días de nacido y ellos viven frente a mi casa. Nosotros vivimos frente a los pastores. Gloria a Dios. Para que tú veas cómo el Espíritu Santo defiende. Así cuando, es. Cuando alguien, Dios lo ama, pues yo siempre he dicho que todo el que esté en la calle, que esté en droga, que esté en marihuana, que esté como pipero, es porque hay un amor fuerte de Dios hacia ellos. Así es. Y lo único que puede ayudarte a salir de ese mundo, aleluya, le llaman Jesucristo. El único que me sacó de ese mundo le llaman Jesús. Aleluya. Y por eso yo le aconsejo a cada persona que me está escuchando que Él es el único que da paz. Yo nunca tuve paz. Nunca tuve nada en el mundo porque era la persona más infeliz que podía pasar. Me sentía contento mientras estaba consumiendo. Cuando no consumía, me sentía la persona con más depresión del mundo. Me quería morir. Quería que la tierra se tragara y me llevara porque yo estaba viviendo una vida en desenfreno. Una vida que no quería, no quiero ver a nadie en ese estado. ¿Y sabe qué pasó? Más tarde pasó ahí. El hombre se fue en vergüenza. Me acuerdo yo como ahora mismo que ya yo tenía a mi segunda niña. Y pasó algo impresionante, Patricio. Lo que pasó fue que yo tengo un motor CG que lo tengo desde que me casé. Dios lo mío. Tengo allí en mi casa. No lo he vendido nunca y lo tengo. Y venía mi esposa y mis dos niñas. Yo venía la más grandecita adelante, que ya tenía como un año y pico. Y la otra chiquitica la llevaba a Lendry, la esposa mía, Eddie, en los brazos, sí. Y ella monta también. Gloria a Dios. Me acuerdo yo que llegamos a la iglesia, yo me hinco a orar. Y de repente yo de que me encora veo un demonio que pasa. Wow. Y me dice una voz, reprende la muerte, Joel. Digo yo, ¿cómo que reprenda la muerte? Pues yo vi una cosa prieta que pasó. Pues de repente allá para acá volvió y pasó la sombra negra.
Y me dice la voz, reprende la muerte. Y ya por última vez la cosa negra que pasó, volvió y pasó. Y me dice la voz, reprende la muerte. Pues yo reprendí la muerte, reprendí todo espíritu de la tiniebla. Pues cuando el culto pasó, se monta mi esposa en el motor y las dos niñas la montamos. Cuando vamos en el camino camino a la casa, yo veo cómo viene ese carro en vía contraria. Ay, ay, ay. Tremendo. Y yo digo, bueno, quizá que no me está viendo, quizá ahorita me ve porque tiene luz. Pero viene tan en vía contraria, varón, que viene casi por los contenes. Dios mío. Sí, en la acera, viene casi subió a la acera. Y yo, bueno, quizá que no me está viendo. Patricio, pues cuando el carro viene en vía contraria, como de aquí a ahí, ve, ya para matarnos, ya para desbaratarnos frente a la familia. Sí, frente a frente. Yo le haría un ching en el motor y sentí que alguien lo agarró. Dios mío. No agarró así, no puso boom en la otra orilla. Lo movió Dios. No, levantó en el aire. Wow. Nos levantó en el aire. Yo sentí que el carro nos rozó así, ¡pum! Gloria a Dios. En el coso, pero nos sacó de la muerte. El diablo quería matarnos ese día. Dios mío. Y nos puso ¡pum! En la otra orilla de la calle. Y todo el mundo mató un carro, una familia ahora mismo. Wow. La mató. Porque ellos oyeron el ¡pum! Pero fue el ángel que nos... Lo levantó. Nos levantó y nos puso en la otra vela. Así mismo caímos en el motor, así ve. Como si fuera puesto. Padre amado. Y el tipo siguió en vía contraria como un demonio para allá. Cuando todo el mundo llegó, la multitud se puso así de gente. ¿Y dónde están los muertos? ¿Dónde están los muertos? Porque el carro lo mató. Dios mío. Y nosotros tranquilitos. Y yo, no éramos nosotros. ¿Cómo que ustedes? Yo vi cuando él lo batió. Padre amado. Lo que ellos saben que no fue que nos batió, fue que un ángel nos recogió y nos levantó en el aire. Ellos vieron el montón que iba en el aire y ellos pensaron que había sido el carro que nos había dado. Dios mío. Mi alma te adora, Señor. Para que tú veas que cuando alguien le sirve a Dios de corazón, cosas terribles le van a pasar. Y el Señor empezó a bendecirnos. El Señor empezó a darme vehículos. Gloria a Dios. He tenido 6 vehículos. Escuchen bien para las personas que me están escuchando. Aleluya. Y ni uno de ellos he comprado. Dios mío. La última jipeta que tengo ahora me la regalaron. Dios mío, Padre amado. Para que tú veas lo que hace Dios. La gloria de Dios. Tengo una tierra ahí para construir mi casa, también me la regalaron. Aleluya. Y les tengo para decirle a las personas que me están escuchando, que el único que puede hacer eso le llaman Jesucristo. En el nombre de Jesús. Le llaman el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que me llamó. El que me sacó de la calle, el que me sacó de la delincuencia, el que me sacó de hacerle maldad a la gente, el que me sacó de consumir. Gloria a Dios. Le llaman Jesús. Aleluya. Si tú quieres un cambio en tu vida, el que te puede hacer, el que te puede sanar, le llaman Jesús. Alabanza. Fue a Él que clamé, fue a Él que acudí, fue a Él que corrí. Y por eso mi vida fue transformado. Tengo 15 años ya sirviéndole a Jesús. Aleluya. Y no me arrepiento de haberle seguido. Gloria. No me arrepiento de haberle seguido. Soy pastor. Tengo 7 años pastoreando. Alabanza al Señor. También Dios me ha bendecido fuertemente en el pastorado. Rabasando. Tengo una iglesia que el Señor me ha permitido que la gente llegue. Tengo unas 100 personas, 100 y algo. La gloria de Dios. Aleluya. Yo tengo para decirte que tú que eres desechado de la calle. Sí, sí. Tú que estés en la droga. En tú que estés en el alcohol. Tú que estés en la heroína. Tú que estés en la marihuana. Que no encuentras salida. Yo te digo, sí, hay salida. Oh, el diablo te dice, quítate la vida. Los demonios te dicen, ya tú no sirves para nada. A mí me lo decían. Wow. Tú eres una escoria. Tú eres alguien que no sirve. Tú eres alguien que está completamente desechado. Pero Cristo te dice, hay oportunidad para tu vida. Mientras los hombres te rechazan, mientras los hombres te dicen que tú no sirves, hay unos que le llaman Dios, hay unos que le llaman el Espíritu Santo, aleluya, que te dice, yo soy Jesús y tú calificas para mí. Hay unos que te dicen, yo soy Jesús. Gloria. Y yo te estoy llamando, no importa la circunstancia. Yo te estoy llamando, no importa el problema. Yo te estoy llamando, no importa tu adicción. Yo te estoy llamando, corre a Jesús. Oh, gloria a Dios. Que hay una oportunidad para tu vida. Hay una oportunidad para tu casa. Y sabe algo, después que conocí a Jesús como mi Salvador, que Él me limpió, Él me hizo libre, nada me falta. Aleluya. Yo soy una persona bendecida en la tierra. Aleluya. Yo soy una persona que lo que yo quiero lo tengo. Amén. Porque yo tengo mi Padre. Amén. Y Él me dijo a mí, un día me dijo el Señor a mí, me dijo, Patricio, me dijo, Joel, cuando tú ores, te voy a escuchar. Amén. Cuando tú estés orando, hay personas que Dios no le escucha.
Pero él me dijo, cuando tú ores, yo te escucho. Gloria a Dios. Y eso es un privilegio cuando alguien se decide a seguirlo. Amén, amén. Yo me decidí a seguirlo. Amén. Por eso Dios me ha bendecido. Y yo sé también que soy salvo. Amén. Porque yo sigo su camino. Amo a Dios. Amén. Amo lo de Él. Y por eso le digo a ustedes, Dios le bendiga. Amén. Sigan el camino de Cristo. Gloria a Jesús. Hermano, esto es impresionante. El testimonio del pastor Joel. Después de ser desechado por la sociedad, después de que la gente lo viera, aleluya, en la calle haciendo cosas malas, hoy en día lo ven, aleluya, pastoreando la iglesia del Señor. Solamente Dios llama al drogadicto y lo convierte en pastor. Solamente Dios llama a la prostituta y la convierte en profeta. Solamente Dios levanta al hombre del polvo y lo hace, aleluya, ser un príncipe para su gloria. Aleluya. Pastor, quiero que haga una oración por la gente, aleluya. Sí. Para que personas que nos están viendo ahí, que están atados, hay una palabra de autoridad sobre su boca, para que sean libres en el nombre de Jesús. Y antes de orar, yo quiero decirle algo. ¿Y sabes qué pasó después que Dios me limpió? Entonces me buscaban las personas que me depreciaban. Y aleluya. Me decía, llévate el hijo mío para la iglesia. Aleluya. Búscalo, ven, anda a mi casa para que ore. Gloria a Dios. Eso es lo que hace Dios cuando alguien se entrega a Él de todo corazón. Así es. Mientras el diablo quería matarme, Jesucristo quería darme vida. Amén, gloria a Dios. Entonces la gente caía en mi casa y me decía, mira, búscame. ¿Cómo tú saliste de la droga? Además, hubo un tipo que me dijo un día, Joel, ¿y ese eres tú? Y no me dijo más nada. Gloria. Por el tiempo yo lo vi y me dijo, ¿tú sabes lo que me pasó ese día? Que con tan solo yo verte ese día me arrepentí a Cristo. Dios mío, gloria a Jesús. Para que tú veas lo que hace nuestro Dios. Poderoso. Dice, con tan solo yo verte, yo no les prediqué. Él solamente me vio y me saludó. Aleluya. Y me dijo ese mismo día, acerté a Cristo. Me arrepentí a Jesucristo y empecé a servirle. Gloria solamente con verte. Aleluya. Para que tú veas lo que hace Dios. Yo quiero orar por esa humanidad que me está escuchando en esta hora. Que Dios tiene propósito con ustedes. Que Dios tiene cosas grandes. Naupa, Nabaceta, Libacaya. Y hay una mujer que me va a escuchar este testimonio. Oh, gloria a Jesús. En el nombre de Jesús. Que está siendo desechada por la sociedad. Está siendo despreciada por la sociedad. El Señor te dice, no es el tiempo de que te quite la vida. Es el tiempo de que corra a los pies de Cristo. Ahora es el mismo tiempo de que, ay Dios mío, mi alma salvación te alaba. Yo veo ángeles, Dios mío, mi alma te alaba. Que están ahora mismo, ahora nunca mismo, ahora mismo, sangre. Ahora mismo, Dios mío, mi alma te alaba. Ahora mismo hay ángeles que están a tu alrededor. Dios mío, mi alma te alaba. Mientras tú pienses en el suicidio, Dios piensa en darte vida. Escúchame bien, mujer que me está escuchando. Escúchame bien, mujer que me está escuchando. Liba senda, liba calla, Dios mío. Oh, gloria al Señor. Señor tiene propósito grande contigo. Te está llamando para que predique el evangelio. Oh, no te quite la vida, Dios mío, mi alma te alaba. No te vaya al suicidio, que Dios tiene propósito para tu casa y hay un plan para bendecirte, hay un plan para darte vida. Dios mío, mi alma te alaba. Dios mío, te damos gracias, Señor, por esa humanidad. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo sé, Dios mío, gracias, que tú vas a hacer cosas gloria, grandes. Dios mío, yo declaro unas palabras en los drogadictos. Yo declaro unas palabras, Dios mío, en las personas que están desechadas. Declaro que el Espíritu Santo se le aparecerá, que el Espíritu Santo empezará a tratar con ellos en el nombre todopoderoso de Jesús, que a partir de hoy algo le sucede en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. A partir de hoy, la gracia de Dios lo toque. Dios mío, mi alma te alaba. Dios mío, que las cadenas se rompan a partir de hoy. Que toda drogadicción se va en el nombre de Jesús. Oh, que todo alcoholismo se va. Que todo deseo de consumir marihuana se va. Que todo deseo de consumir crack se va. En el nombre de Jesús. Declaramos victoria. Declaramos que todas las cadenas se rompan. Aleluya. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias porque sabemos que tú eres el único grande y poderoso. Te damos gracias, Señor. Gracias por todo. Aleluya. Amén. Y amén. Dios te bendiga. No olvides suscribirte a este canal, Excelencia Cristiana Televisión. Activa la campanita para que lleguen las notificaciones. Únete como colaborador y sé parte de esta familia, Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.